Buenos días, chicas. Aquí abriendo un nuevo vlog. Este día es muy especial porque, pues, es mi cumpleaños. Ya les había mencionado en vlogs anteriores. 31 de marzo, chicas. Y sí, casi me acerco al cuarto piso, pero no me importa. Bienvenidas a otro vlog. Bueno, chicas, aquí pues íbamos a ir al centro de la Ciudad de México a un restaurante que es un restaurante chino y es buffet. A mí me encantan los buffets chinos, aunque la verdad sí terminas muy lleno, pero se me antojó eso de comida y mi mamá pues obviamente me llevó. Me encanta el centro histórico, muchachas. Me trae tantos recuerdos porque yo trabajé un tiempo aquí en el Palacio Nacional, exactamente aquí. Estuve 8 o 9 meses trabajando de secretaria ahí en el Palacio Nacional y la verdad es que me trae muchos recuerdos. Me encanta pasar por ahí. Yo creo que es mi parte favorita, el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Aparte porque me encanta ir de compras, aunque desde la pandemia pues ya no pudimos ir de compras, pero pronto regresaré. Aquí estábamos buscando el buffet chino, muchachas. En Madero hay muchos restaurantes de comida china, hamburguesas, todos los antojos que quieras, cafeterías. Me gusta mucho, es una parte que me gusta mucho y tiene años que yo vine precisamente a este restaurante donde me invitó mi mamá. Tiene como 10 años que yo vine. Y después de 10 años volver a entrar aquí, la verdad es que la comida china está súper rica, es buffet, y pues no se me hace caro, muchachas, no se me hace caro el buffet. Luego me preguntan cuánto cuesta el buffet, así es que sí les digo, porque luego me preguntan, está en 145 el buffet y el refresco lo consumes aparte, ¿no? Pero tiene mucha variedad, postres. De todo, sushi, hay fruta picada, hay pastel, plátanos con crema, de todo tipo de variedad, ensaladas. Esa es la parte de las verduras y de las ensaladas. La otra parte es donde están los guisados, arroz chino, tallarín, verduras, carne, rollitos primavera. La verdad es que sí tienes que traer un bastante estómago para comer todo lo que hay. Te puedes servir las veces que quieras porque es buffet. Y pues aquí estaba yo viendo qué me servía. Mi mamá también. Y estaba riquísimo todo, muchachas. Vean una de combinaciones que hice. Rollitos primavera, ensalada. Y también si no quieres tomar refresco, pues te venden la jarra de agua. Aparte, ¿no? O sea, todo es lo único malo que le veo a este tipo de restaurantes, que el agua y todo se consume aparte, chicas. Yo me moría de sed,
Pero la verdad es que los refrescos sí se me hacen un poco caros. 35 a 40 pesos sí, sí se me hacen caros, chicas. Así es que cuando salimos de ahí me moría de sed y me tomé casi un litro de agua simple, ¿no? Pero bueno, el rato nos la pasamos súper, súper bien en compañía de mis hermanos, la mejor amiga de uno de mis hermanos y la esposa de mi hermano. Pasamos un rato agradable de convivencia, de comer rico, porque pues desde que yo me casé, chicas, pues ya cada quien hizo su vida, ¿no? Mi hermano aquí está con su esposa. No, a veces no coincidimos todos, ¿no? Para comer y convivir. Y cuando son los cumpleaños, pues es cuando aprovechamos para estar juntos, ¿no? Ya como que ya. ¿Dónde está el arbolito? Ah, sí, se ve bonito. Y ya no salen. Ay, me siento bien llena. Conmigo no me deja pasar ni un bendito lado. Diego no me deja pasar, pero no, si no van. Pero hay familiares. No va a ir un bar. Hay familiares. Ajá. Ya van, tengan 17 y ya vamos. No, yo voy a quedar en mi casa. Allá, muchachas, salimos de comer, como pudieron ver, y estamos aquí en Madero. Y vean, ay, está bien bonito el clima. Ay, aquí sí, ¿cómo se ve mi cabello? Nos sentimos súper, 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 súper llenos. Ahora que escuchamos directo. Ay, qué rico aire. Oh, estoy bien, muchachas, chéquense. Estoy tan chaparrita que vean, o sea, vean dónde llega mi mano. Vean, aquí están las Plaza Madero. Ahí está un Kentucky. Estamos buscando dónde ir a tomar una cerveza después de comer tanto. ¡Ay! Traigo vestido y se me está volando. Mira, esa es la terraza que decía la. Allá arriba es terraza. Ajá, Madero. Madero. ¿Ya ven, chicas, por qué amo la Ciudad de México? Ah, ¿me das tu café? Dame rico los cafés de ahí. Estoy bien chaparrita, muchachas. Vean. Ve, Diego, de qué tamaño está. Y los tíos bien grandes. Y yo sí, tíos bien. Vean mis hermanos. La esposa de mi hermano ya se fue porque trabaja. ¿No quieres ir a estar con? Así es que quedó soltero ahorita. Aquí no está una Starbucks. Muchachos, después de caminar un montón de rato, vean. Ya casi. No, andamos en busca todavía de la cerveza y todavía no llegamos. Vean esta iglesia estilo barroco, no sé, aquí, ahí dice el nombre. No, pero ahí dice biblioteca, mamá. Ajá. Bueno, seguiremos caminando. Después de comer, muchachos, andábamos en busca de un bar que fuera familiar, que pudiera entrar Diego, porque obviamente es menor de edad, hasta que encontramos uno. Este bar está bien rockero, muchachas, súper todo. Me sentía rara porque yo con vestido de flores y como que nada que ver con el ambiente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estaba muy padre, muy económico, no se me hizo caro. Y pues, muchachas, muchas me han preguntado que por qué en algunos videos grabo mi voz. Lo que pasa es que grabo mi voz porque hay música y si no me ponen derecho de autor. Entonces, cuando vean que yo estoy grabando mi voz en el video, muchachas, es por eso, ¿eh? Porque sí me han preguntado. Yo qué más quisiera mostrarles todo el tiempo el ambiente que hay, pero pues hay música conocida y si no me ponen, pues, derecho de autor. Thank you.
cerveza. Vean, muchachas, ahorita a estas horas están todos los bares, cafeterías ocupados. Ay, ya van para allá, mamá, y nosotros bien despistados. Es que, muchachas, por aquí hay muchas donde hay terrazas donde venden comida. Sí, ¿verdad? Casi luego hay en las terrazas venden comida. Hay comida hasta corrida, bares, cafeterías. Y son edificios bien antiguos. Ajá, es una parte del centro histórico. Ajá. Ahí está cerrada. Una quinceañera. ¿Sí es una quinceañera? Ah, sí, le están tomando fotos. Lugares así, como antiguos, época, de época. Como de época se ven muy bonitas las fotos, las bodas, los 15 años. Ajá. Yo me acuerdo que yo venía a una donde venden pulque. Ay, yo pensé que íbamos a ir a esa, pero no. Ah, pero se quedó acá. Muchachas, es que hay bares familiares y hay otros donde no entran menores de edad. En el que estábamos sí entraban menores de edad, pero hay otros que no. No me acuerdo dónde estaba esa pulquería, dónde iba. ¿La hija de los apaches? Pero creo que estaba esta baldera. Ajá, creo, esa iba yo, muchachas, antes. Con una amiga. O con amigos o amigas. Y te daban tu pulque, tu curado, y aparte te daban comida o botana. Pero no me acuerdo, creo que sí está por metro, ¿qué? Valderas. Y pues vean, así está la ciudad a estas horas de la tarde. Son 6 de la tarde. Y hace mucho calor. Vean, Caro, vas a salir en el video. ¿Quién me dio este pastel a mi mamá y a mí? Dinos quién. Tú y tu mamá y tu abuelita. ¿No? Y esto es como Diego. Lo grabo, le tomo foto y para todo hace gestos. Vean el pastel. ¿Y estas qué son, las velitas? Pero nada más son de... Son dos princesas. Son dos princesas, gracias. Yo hubiera puesto a Blancanieves y a la bruja. Tú eras la bruja y yo Blancanieves. Por eso, yo era la bruja, la bruja y tú Blancanieves. Qué bonitas. Gracias, Caro. Y a Mildred, mira, para que veas que sí venimos por el pastel. Ya no los entregó Caro. Y su amiga de mi mamá. Uy, me gustaba venir aquí a la papelería. Tus tiempos. Sí. Caro, no te escondas. Aquí en esta papelería. Sí, pues aquí está, trabajé yo aquí con tu abuelita, ¿verdad? ¿Ya ves? Hace muchos años, como 10, estuve aquí trabajando en el internet, en el cibercafé. Ah, pero ya, no. Que ya nada más es papelería, antes era cibercafé. ¿Cómo cuánto tiempo trabajaste? Trabajé como un año, creo. Y vean todo lo que hay. Ay, me encantan las papelerías de por aquí, porque las de por mi casa no hay nada. Muchachos, acabamos de llegar y pues ya después de un largo camino, ya regresamos. Y les voy a mostrar que pasamos, bueno, ya les mostré en ese internet, muchachos, yo trabajé como un año más o menos en ese, pero antes era café internet, ahorita más bien es papelería, es de una amiga de mi mamá y en algún tiempo estuve yo trabajando ahí, ¿verdad, mamá? Y ellas son suscriptoras del canal, su mamá y la hija, como quien dice. Y vean, chicas, el hermoso detalle. Ese detalle no nada más es para mí, es para mi mamá y para mí, porque se acordarán que el cumpleaños de mi mamá fue el 8 de marzo. Entonces, como no nos habíamos visto,
Entonces, nos mandaron este pastel para las dos. Vean qué bonito. Les voy a dejar por Instagram, los datos de esta pastelería y el teléfono. Así es que en la cajita de descripción también les dejo el nombre de la pastelería y el teléfono, chicas. Se llama Mima Café Shop, así. Vean qué bonito. Y viene aquí esta tarjetita. Chanel. Pastelería Gourmet. Vean todos los sabores que hay. Desde $4.99. Pastel de zanahoria, tiramisú. Es una pastelería gourmet. Satchel, fresas con chocolate, coñac. ¿Qué más hay? Duraznos con crema, café, moca, calúa, fresas con crema. No sé de qué sea. Creo Mildred sí me dijo, pero ya se me olvidó. Así es que ahorita vamos a ver de qué es, chicas. Aquí, ahí les dejo el teléfono y aquí está su Instagram, Pastelerías Mima, ¿ok? Y yo creo también, ahí venden estos, velitas, ¿no? Ajá, son velitas, más bien son de adorno, ¿no? Las velitas son las de aquí al lado. Las velitas son estas, como si fuera un castillito. Ajá, como unos caramelos. No, pero como castillo, porque tiene banderitas. ¿Sí serán las velitas o nada más es de adorno? A ver, ahorita lo vamos a ver. Pero lo elaboran ahí mismo, en esta pastelería. Es de una amiga de Mildred, la hija de mi amiga. Ajá. Ahora se están peleando las perritas. Vean, muchachas, cómo se ve. Se llama, a esto se le llama Cake Topper Kit. O sea, es así el adorno para tu pastel. Así se le llama, vean, chicas. Viene aquí en la tarjeta, super nice. Muchas gracias, Mildred, Aurelia, Caro, de verdad, muchas gracias. Un bonito detalle para mi mamá y para mí. Las muñequitas nos representan a las dos. Qué nice. Y pues, gracias a la pastelería también, Mima, por enviar este pastel tan bonito. Ay. Mildred me había dicho de qué sabor era. Creo que era de... A ver, fíjate en el papelito, mamá. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado este vlog compartiéndoles un poco de lo que hice en mi cumpleaños. Aquí ya no les mostré porque cantamos horrible, chicas, y luego como estaban ensayando, pues no se escuchaba bien. Así es que, pues, evitemos el canto feo, ¿no? Y pues ya partí el pastel, muchachas. ¿Y qué creen? No les soplé la velita. Ya la mera hora pensamos que esto tenía velitas y no. Y mi mamá tampoco tenía, así es que pedí mi deseo en mi interior. El pastel estaba súper rico, era de chocolate. Lo sentí un poco envinado, no sé. Pero muy, muy rico. A mí me fascina el pastel de chocolate. Así es que pues las dejo, chicas, y les mando un abrazo muy fuerte. Espero que les haya gustado este vlog y nos vemos en otro siguiente vlog. Gracias. A todas las que me escribieron por Instagram, por Face. Bueno, ayer estaba invadida de mensajes y felicitaciones. Muchas gracias a todas, de verdad, que se tomaron el tiempo. Y muchachas, el en vivo fue a las 10:30. Así es que el chico de ese canal me va a pasar el link para que yo se los pase a ustedes para que vean el en vivo, porque muchas me dijeron que no se pudieron conectar. Así es que en cuanto él suba el video, pues se los voy a pasar para que lo vean. Y las que pudieron conectarse, muchachas, pues igual, muchas gracias. Adiós. Y les comparto unas fotos al último, ya saben.